pero aquellos que tienen recibirán en breves días, esta semana que viene, un borrador de convenio que se firmará entre el Ayuntamiento y cada una de las entidades financieras que quieran entrar en la operación. Es decir, que los bancos firman con el Ayuntamiento, no con el posible inquilino, donde en ese borrador irá, por ejemplo, el que no pague en IBI, los bancos, el periodo de cesión será de 2 a 3 años... Eso lo entiendo, todos los bancos están de acuerdo, porque si nosotros se desahucia una familia, siempre hablamos de familias con riesgo de exclusión social, no el cara dura que tiene 4 pisos y no paga una hipoteca, no hablamos de eso.